pale one. I hope you listen to swimming well. Muy buenas a todos. Espero que estéis escuchando bien el streaming. Vamos a dejar que la gente se conecte. Vamos a comprobar que todo esto se ve bien. Estamos. Espero que estéis escuchando todo. ¿Se escucha bien? Bueno, espera que la gente se conecte. Voy poniendo pintura en la paleta y luego ya os explico más o menos. To start, I'm gonna place the paint over the wet palette. Thanks again to Green Stuff for the wet palette. As you can see, I start painting my Chess Warrior. It's painted by me with my Lego Masters 2. I think this is my second print. I think that it's perfect. In my opinion, I'm gonna need the a little bit more large model, but this scale is it's okay. It's a great scale. It's 35 millimeters to the top of the helmet. The last part, the horns are perfect. I'm really happy with the printed model. This is my axe.
I don't know if there is some that anyone. Okay, I'm gonna start streaming. Okay, as you can see here, we have the Lovecraft bust, but I start and placing some lights in the around the tentacles. So I think I'm gonna need more amount of light. I'm gonna start work forward. So I'm gonna mix green yellow or yellow green with this kind of some skin tone. I'm gonna saturate it with a bone white. I'm gonna start working from the heavy lights to the shadows. So now I'm gonna need to burn the surface. I'm gonna need a cold light. I'm gonna need a clearest surface, so I'm gonna add white, pure white. I think that I have to wash my brushes. As you can see, I'm still what is the name? Blocking out the model. Yep, this is the light that I need. I'm gonna need some brown. With this step, I want to overexpose or burn the light. Remember that we are looking for low value casting shadows to create a extreme contrast with the object of create a tiny and strong OSL. Okay, now the model has more sense. I know that it's very intuitive method of work, because for you you have to think forward, but in my brain the steps are clear. Now the model have the light that I need. I'm not working very detailed. The
then I always can. Am I able to work with the hairbrush to unify the textures if we don't want to see the brush strokes? I'm not very focused on the gradient, I'm very focused on the range of the light. Now the lightning of the headlighting, it's the same as the tentacle ones. As I resume, I'm adding sense to the composition. Remember that we have to push out the main character, that is Lovecraft. So we must overexpose. Look there. Oopsie. Joder, perdona, es que no sé por qué. No, ya me parecía raro que no hubiese gente conectada. Que no sé qué pasa con Twitch, me ha dejado ahí la pantalla. Tengo que reiniciar el buscador. Que no he encontrado yo aquí. No había nada. No había ni el chat ni nada. Estaba viendo la transmisión en el OBS, que es lo tengo en tiempo real. Sin el retardo y estaba flipando. Pensaba que estáis todos de. ¿Se me escucha bien? No sé, señor, que son este Valle de Amúrculo. Hola, Tole, hola, Rakiki. Eso es. Eso es, la luz iba a ser completamente cenital, pero necesitamos más potencia. Más potencia.
Estoy a un paso solo de... de poder hacer mis figuras, estatuas de colección. Pero necesito hacer eso, el último paso, es el último level up. Lo voy a dar con el Stormcast. Aunque creo que ya sé cómo va a ser la pose del Stormcast. Como podéis ver, la Lego, aquí dice esa impresión, va de lujo. Lo siento, pero lo voy a hacer. Es que tengo aquí delante. Estoy por dejarle los colores planos, no hacerle nada al negro. Porque quiero mantenerla... Y a ver cómo queda todo después de pintar el rojo, cómo queda todo después de pintar todo lo demás. Porque mantiene mucho la estética del Darkest también. Esta es la pequeña y la grande me salió mal porque soy idiota y un avaricioso y me hice de la grande y no sabía yo cómo hacerlo, hice al tuntún, el hacha se me jodió, quedó torcida por no ponerle bien los pines y los cuernos no me salieron porque dije, va, no le voy a poner pines a la cabeza que luego no quiero quitárselos y aún así quedó bastante bien. Y casi me cargo la máquina porque le puse unas exposiciones de 8 segundos. Y esa es perfecta. Esta pequeñita es mucho mejor. Tengo una que me sacó mi colega antes de comprar yo la impresora, que es esta calidad con esta, con ese tamaño. Que igual esa la hago en metal metálico, ya veré cómo lo hago. Está guay. Ah, y la gracia creo que va a ser del Stormcast hacer este, porque me mola mucho, con esta pose. O sea, que tenga escudo. Tengo que pegarle el brazo. Sí.
Sí, la exposición. Como esto va con UV. Eso significa que para que se cure el tanque de resina tiene que darle el haz de luz X tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es luz ultravioleta. ¿Qué pasa? La cubeta es transparente por abajo. Entonces tiene una placa fotosensible. Cuanto más tiempo esté expuesto, más larga sea el periodo de exposición, más se quema. Entonces... Eso es lo que no sabía yo de las impresoras 3D, que tienen corta vida. De hecho, a la segunda impresión, el tanque lo tengo, vamos, sucio, sucísimo. Porque lo limpié ahí con el alcohol de... El isopropílico y quema, que da gusto. El Stormcast lo haré del tamaño de... Haré así. Un tamaño bajo. No sé cuántos centímetros son estos, pero quiero que sea poseado. Es un 95 igual. Sí, bueno, más grande. Sí. 100. Un 100. Así, pepinote. Buena... ¿No? ¿Sí? Es un buen muñecote. No sé cómo... Sería... escala hasta aquí. No veo lo que estoy haciendo. Sí. A ver, ahora os explico más o menos cómo se ve grande. Así. O sea, es un buen cacharro. Bueno. Seguimos. Voy a seguir trabajando con Lovecraft de momento así, en esta distancia, porque el detalle es lo de menos. Os voy a enseñar lo poco. Lo poco clean que es esto. Ahí lo veis. Tabo rosete. Pero bueno, veis, ¿no? La idea. Vamos a trabajar sobre la ropa ahora. El pelo no lo voy a marcar ahora porque me parece un poco rollo. La ropa me preocupa más. Pues lo he dicho, vamos a quitar esto así, vamos a trabajar así. Poquito menos. Ya sé que esto es un rollo, pero quiero que os concentréis en lo importante. Ahí, perfecto. Y ahora voy a verme en tiempo real, lo siento. A ver vuestros comentarios. En esa no has tenido el problema de impresión que he tenido. ¿Cuál es el problema de impresión que has tenido tú?
La velocidad de impresión, a ver, claro, entiendo, si le intervienen dos cosas, por lo que he entendido, las capas, esto baja, sube, baja, se pone en contacto con la membrana fotosensible, le enchufan con la luz y se endurece la capa, se levanta, es una capa de 0, hay tres cosas que influyen en la velocidad, bueno, cuatro. Una es evidentemente el tamaño de la figura. Y la normal es en un plano la paralela que sigue hacia arriba. Entonces la normal es esto. Entonces, ¿cómo esté orientado? Por ejemplo, si la figura es así. Este es el plano. La normal es hasta aquí. Y la figura es así, pues si la pones así, tarda menos. ¿Vale? Entonces es lo que llega hasta el final de la normal. Ese es un factor. Entonces, otro factor es cuántas capas quieres que le hagan. Eso significa que depende del tamaño de la capa. O sea, la que tengo yo, pongo para esta definición, le he puesto 0,03. 0,03 o 0,03, no me acuerdo. Entonces, eso significa que va a haber más capas. Porque si son más pequeñas, tiene que haber más. Entonces, cuanto menos capas, menos exposición necesita, que es otro factor, el tiempo de exposición. Entonces, si cada capa tengo que bajar, tengo que esperar 8 segundos, no es lo mismo si cada capa tengo que esperar 3. Entonces, tú multiplicas los segundos de exposición por capa más el tiempo que tarda en subir y bajar el aparato y el tamaño que tenga la figura. Y entonces, lo que tú me dices es, si por ejemplo, esta es la normal, la figura es así, es completamente recta, si vas haciendo capas, esas huellas dactilares que tú ves no las vas a ver porque se va a poner capa sobre capa sobre capa y se va a tapar. Pero si tú la pones así, esas capas se van a ir, si esta es una capa, la siguiente capa va a hacer así y la siguiente así para que hagas este movimiento. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, es que no tengo aquí una baraja de cartas. Es como si pones un bisel en una baraja de cartas, que las vas viendo. Es eso, es una... Mira, tengo aquí esto. Esto es lo que te quería decir. Mira, tengo aquí esto que me va a servir. Tengo aquí una libreta. Mira, la soledad de Zamora. Qué bonita es. Pongamos que este bisel es las capas que vas a hacer, ¿no? Si tú las pones rectas respecto de la normal, que va imprimiendo, pues no se va a notar. Pero si tú la giras, o la zona que quieres imprimir está justo así, las capas se van a estirar y entonces ya vas a ver esa... Voy a dactilar, ¿qué dices tú? Yes. Me ha costado explicarlo. Vamos a ver. La luz que tiene esto. Vale, vamos a coger este cam marrón medio que no sé muy bien cómo se llama. Este de aquí. Y lo vamos a manchar con verde. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque todo está verdoso. Vamos a utilizar más o menos los mismos colores que hemos utilizado. Os voy a enseñar el botón que estoy haciendo. Que es mejor. Vale. Lo veo muy alejado de lo que veníamos hablando. Un poquito menos. Vamos a ponerle más amarillo. Vamos a ponerle un pegote. Demasiado.
fuerte, esta luz. Entonces ahora cogemos el color del que hemos partido, que es el Ringside. Por lo visto, lo óptimo sería menos exposición y menos tamaño de la capa, o sea, más capas, y ponerlas torcidas. Eso lo que haría sería equilibrar el tiempo de exposición y el de detalle. Porque así, al estar torcida, la capa es más larga, evidentemente. Si tengo que imprimir esto, el tamaño de la capa va a ser, como mucho, el diámetro de la circunferencia. Pi por radio al cuadrado. Pero si yo lo pongo así, es más grande la capa. Pues en vez de poner una capa así para arriba, se va repartiendo entre la horizontalidad. Vale, ahora esta mezcla de aquí tiene... el color base era negro con Ringside, y ahora lo que he hecho es subir el valor con amarillo este, amarillo verde, y el Bone White al Ringside. Aquí cae luz, pero aquí no la cae. Aquí va a haber un batiburrillo, así que lo voy a marcar sin más. Porque aquí hay sombras proyectadas de la luz cenital de arriba. Luego borraré. Cae así, pa. Vale, aquí hay sombra. La sombra está aquí, la luz está ahí. Vale, ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Esto de aquí es la luz. Epa, he manchado esto. No pasa nada. Vale, este es un error. Lo voy a cubrir con el color que estamos trabajando para hacer luego el negativo, ¿vale? Tengo que sobreexponer ahora al detalle el bolsillo de la americana. Comentarios. Para mí está bien. Es del tamaño de un pincel. Si tienes un pincel estándar, lo coges, pones así. Y miras. Y así es como un pincel hasta la virola. Necesito el Ringside ahora y el negro. Para hacer bloqueo de color y luego trabajar en colores medios. Bloqueo de color, el bloque de color, eso. Pillo el color que quiero en cada zona y pinto encima y ya tomo por culo. Y luego ya me encargaré de suavizar la transición o no, o me voy a la chucha. Bueno, entonces esta luz
es un una bola así y está más corta, entonces esta es más larga. Vale. Y aquí. Vale. Y aquí esto más de lo mismo, solo que. Como veis, estoy manchurrando. Vale. Ahí guay. Lo he bajado con negro porque me está saturando demasiado la sombra. Tampoco la quiero muy saturada porque me va a quitar el efecto de foto antigua. Recordad lo que estamos haciendo. Vale, ahora voy a quemar el hombro al máximo. Necesito secador, como ya leche, como odio tener que chufar este aparato de aluminio con el ruido que hace. Secador, lo siento. Sequito. Cambio de pincel. La luz cae ahí. Entonces yo necesito luz aquí. En el momento. Voy a poner la luz aquí. Porque de momento me parece que. Que va bien. Ahí. Se ve bien. La luz ahí sirve a mis propósitos de enmarcar la figura, pero desde en el momento en el que no me sirva o no me guste, dejaré de pensar en la representación de la realidad, aunque no encaje ahí la luz, porque sí, lo pondré ahí. ¿Vale?
Esta noche es la Super Bowl. Vamos a ver. Colores sutiles. Esta ropa de lana que tanto les gustaba a los habitantes de Nueva Inglaterra y a mí. Las chaquetas, aunque parezca mentira, son bolitas. Así que lo que voy a hacer ahora es, cuando llegue el momento, volverme loco, hacer puntitos y conseguir una texturilla así molona. Sí, eso es. En la zona más expuesta, pues me las tengo que comer, porque al final lo que va a hacer es, como la luz es muy fuerte, la va a quemar, y a la vista va a aparecer todo. Van a desaparecer esas texturas. O deberían. Para continuar el efecto de sobreexposición. Y ahora, después de meter este puntazo de luz aquí en el hombro, es que me estaba quedando sin hombro. Todo esto estaba desapareciendo y no entendía por qué, así que he dicho, mira, voy a hacer lo que sí que sé que me va a dar contraste. He metido un punto de amarillo verde fosforito aquí. Woohoo!
Ah, lo siento, chavales, que no he conseguido hablar con el chico, el que hizo el diseño del Guerrero del Caos, y lo voy a poner ahora en Patreon. Se me ha olvidado, lo dije que lo iba a poner, pero no lo he puesto. Ahora os lo pongo para descargar, ¿vale? Y luego ya que haga, que me diga lo que tenga que decirme. No me gusta eso, pero... pero es lo que hay. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es conseguir color. Porque no sé, está perdiendo. Creo que es. Lo he quemado demasiado el tentáculo y está perdiendo el color de. Que yo quería. Está muy pálido. Entonces voy a coger el oliva medio este. Y le voy a meter el talo green este que tenemos en. De, ¿cómo se llama esto? Quimera. Esto lo podemos hacer con. Con el aerógrafo. Pero bueno, lo hago así. Pero como simplemente estoy buscando un color. Ya es otra cosa. Voy a echarle aquí esto, a ver qué pasa. Interesante. Pues también se lo echo a la ropa. Un poquito. No está mal. Aquí detrás de la cabezota de este señor le voy a echar más talo green de este. De hecho, le voy a echar un poco en lo, en la ropa. Porque debería. Porque el blanco refleja todo, ¿no? Y un tonito verde pues tampoco le va mal. Ahí. Ahora sí. Esto es lo que yo quería. La camisa no tiene mucho trabajo. La camisa, date cuenta que como quiero que esté tan deslavada de color, la propia camisa en sí. Y estamos trabajando con colores muy pardos. El blanco refleja colores. Entonces, con teñirle un poquito de verde y respetarle la cenitalidad luego abajo con un poquito también de pardo, ya estaría. Realmente está bastante sencilla de trabajar. La corbata, a ver cómo lo hago. Tengo aquí negro. Vamos a ver. No tengo mucha idea de lo que voy a hacer con la corbata. La voy a dejar en negro y verde. Vamos a meterle mucho verde aquí. Demasiado para mí, al menos.
Sí, me gusta. Lo que estoy haciendo ahora mismo es jugar con la escala de grises, metiéndole colorines verdes. Y como me está pareciendo muy soso y muy pobre la ropa, le he metido también un color medio del color de la corbata a forma de rayas, que me ha quedado una trama muy bonita, bastante curiosa y muy sutil, que luego a la larga me va a fastidiar y voy a tener que replantearme el color de alguna historia. Sobre todo del tentáculo. El otro día empezamos a ver Dexter otra vez, mi mujer y yo. Yo lo había visto 3 temporadas en su momento, según iba saliendo los capítulos. Pero lo dejé de ver porque la carrera. Ahí llevamos todo. Vale. Yo vi un poco de la primera temporada y no me enganchó. No sé, no es para mí. ¡Ey, corbata de patitos! Pues oye. Pues
Hemos corregido la luz de la cabeza, hemos corregido y atemperado el color del tentáculo. Voy a saturar aquí un poquito. Voy a saturar aquí otro poquito. Voy a saturar en las zonas que va a ir la luz. En el siguiente episodio vamos a marcar las sombras y vamos a marcar dónde va a ir el OSL. ¿Vale? Gracias por ver el directo. Recordadme si se me va la pinza y no subo el archivo a Patreon para descargar el Guerrero del Caos, que está muy cremas. Y vamos a contar eso, el muñeco que va a ser este. Se me ha ocurrido hacer este Sigmarita, pero en la pose de la chica. Hola, Bermejo Traos. Pues mira, a la hora de pintura puedes verlo en diferido. Ha sido un placer, como siempre. Ah, por cierto, os recomiendo el podcast de Leyendas Legendarias. No os voy a explicar de qué va. Lo veis. Ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Seguir pintando.